Le voy a hacer ropa interior y un vestido a mi Barbie, y para eso voy a utilizar globos, ¿sí? Globos, aunque usted no lo crea. Y pues va a ser súper fácil, se van a sorprender tal vez de lo fácil que es hacer esta ropa interior. Básicamente necesitamos un globo donde vaya a caber la cadera de nuestra muñeca, ¿sí? Y aquí va a ir la parte de la cintura, muy bien, entonces vamos a cortar la boquilla, ¿bien? Aquí va a ir su cintura y vamos a hacer la apertura de sus piernas. Bien, vamos a considerar que esta es su cintura y aquí más o menos a los lados va sus piernas. Entonces vamos a tratar de que quede más o menos igual, ¿sí? El corte. Vamos a ver, vamos a hacer la apertura de las piernas de nuestra muñeca y ya tenemos su ropa interior. Vamos a ponérsela. Una vez que se la pongas, si consideras que queda un poco grande, puedes recortarla. Sin embargo, toma en cuenta que lo que cortes no vas a volver a poderlo poner. Yo prefiero que quede un poco más grande e irlo ajustando a hacerlo más pequeño y luego no le quepa. Entonces, así la voy a dejar porque pues así me gustó. Todavía quiero ponerle la parte de arriba, quiero hacerle un top. Entonces vamos a hacerle su top. De nuevo, esta va a ser la parte de su cintura. ¿Sí? Aquí va a estar su cintura. Vamos a hacer un corte para la parte de su cintura. ¿Dónde va a ir su cintura? De esta manera. Bien, ya tenemos la parte donde va a ser su cintura. Ahora vamos a cortar donde va a ir su cabeza. De esta manera. ¿Sí? Y donde van a ir sus brazos, que son dos pequeñas aperturas a los lados. Bien. De esta manera. Así se va a ver. Vamos a ponérselo para que vean cómo se ve puesto. Bien, miren, así se ve. Me gustó nada más una sola manga, entonces recorté para dejar, insisto, cuando ustedes estén haciendo sus diseños, si les gusta más una sola manga, si les gustan las dos mangas, hagan los cambios que ustedes gusten. Y finalmente, cuando lo pongan, si se les pareció demasiado amplio, demasiado largo, pues pueden hacer todos los cambios que gusten. Podemos hacerle aquí aparte una falda, ya sea de este color o de este otro color. Este es un globo un poco más grande, ¿sí? Podemos hacerle su falda. De hecho, me gustó bastante cómo se ve este color. Había considerado hacerla de este color, pero me gustó más este color. Bien, voy a hacerle su falda. Para hacer su falda necesitamos recortar la parte de la cintura, que sería esta parte. Bien. Aquí va su cintura y ahora donde irán sus piernas. Pueden escoger que quede un poco como con la forma del globo, ¿sí? O bien que quede corta, de todos modos ya trae su ropa interior abajo, ¿sí? Entonces, como ustedes gusten. Yo voy a escoger que parezca bastante la forma del globo. Entonces voy a hacer un pequeño corte aquí abajo, ¿sí? Para que se vea la forma de globo. Vamos a ponérselo, vamos a ver qué tal se ve con su falda puesta. Vaya, me gustó bastante este diseño. La parte interior quedó un poquito amplia de por arriba. Vamos a doblarla un poquito hacia abajo. Que no pierda la forma. Bien, ya está lista nuestra muñeca.
con su nuevo vestuario. ¿Qué les pareció? Pueden ponerme sus comentarios aquí abajo en el blog. ¿Sí? Todavía voy a utilizar esto para hacer un collar para mi muñeca. Bueno, todavía podemos ponerle accesorios. Podemos poner las partes que sobran del globo, ya sea como una estola por la parte de atrás, para ponerle una liga en el cabello, para ponerle un cinturón, ¿sí? Como ustedes gusten. Esta es solamente una idea, espero que a ustedes les ocurran muchas más, ¿sí? Y pues pueden seguirme en el blog de tallefemenino.com o bien en mi canal de YouTube. Espero que esta idea les haya gustado. Déjenme sus comentarios, denle like, compartan. Un saludo, suerte en sus proyectos. Bye.